Bueno, es un proceso difícil cuando te enterás, cuando tu nene, que es un bebé, que tiene 11 meses, que tiene una insuficiencia renal, ¿no? Después de mi trasplante pude empezar a hacer muchas más cosas. Mi condición física era mucho mejor, luego mi apetito también mejoró mucho y mis cambios físicos fueron muy, muy notables, porque al no tener bien tus riñones, como que no te dejan desarrollarte bien al 100. Nos enteramos que Facundo tenía insuficiencia renal a los 11 meses de edad. O sea, fueron casi 14 años con medicación, exámenes de salud, bueno, controles, ¿no? Siempre controles. Hasta que ahora, a los 14 años, se le pudo hacer el trasplante. Y gracias a Dios, yo pude ser la donadora. En nuestro país, desgraciadamente, ocupamos una alta tasa de índice de enfermedad renal y hay muchísima gente que está con falla renal y requiere un trasplante. Se puede usar hemodiálisis, diálisis peritoneal, que es un tratamiento alternativo, pero no tiene la misma calidad de vida porque tiene que acudir a diálisis cada 3-4 días, se tienen que sacar la sangre, filtrarla, sacar las sustancias tóxicas y desgraciadamente eso no es calidad, porque imagínense si van a viajar a otro país, si van a ir a la playa. En cambio, si alguien les dona, ya sea un amigo, un familiar, un ser querido, un conocido, al momento que le ponemos un riñón, vuelve a activarse todo y tienen una calidad de vida prácticamente normal. Cuando yo me enteré que mi mamá, o sea, me podía donar mi riñón, me sentí muy feliz, muy alegre, porque siento que, o sea, es que si ella no podía, no cualquiera iba a querer hacerlo. Entonces, me sentí muy feliz de que ella pudiera ser la donadora. Bueno, siempre tuvimos la esperanza que yo podía ser la donante por la sangre, pero como la compatibilidad cambia cada 6 meses, o sea, ya cuando recién íbamos a saber seguro que yo iba a poder ser su donadora, ya cuando iba a llegar el momento que ya necesitaba el trasplante. Y gracias a Dios salí compatible, 94% compatible. Así que bueno, no, la alegría. Desgraciadamente en nuestro país falta un poco de cultura en ese tipo, en información. Porque hay mucha gente que me llega que ya tiene 4, 5 años, 8 años, en el cual no acudieron con el médico adecuado y están en diálisis y están ahí abandonados y desconocen que pueden trasplantarse y que puede cambiar su calidad de vida gracias a un trasplante. Facu tendría que haberse trasplantado a los 4 y con los cuidados que él tuvo y con los cuidados que nosotros ayudamos a que él tuviera, porque era muy chiquito y había que hacerlo consciente cuando no lo era, porque era un nene. Logramos que su riñón durara 10 años más. Siento que este proceso es uno de los más difíciles que he vivido hasta ahora, porque lo voy a seguir viviendo toda mi vida, toda mi vida, pero ahora con este trasplante es un proceso muchísimo más fácil. Primero, que si alguien está enfermo y le llegara a pasar el diagnóstico de enfermedad renal, que no se desesperen. En México hay muy buenos especialistas, hay muy buenos hospitales como el Hospital Star Médica, donde se les puede dar atención de esta enfermedad desde cualquier etapa, desde la etapa 1 hasta la etapa 5. El proceso sigue, porque es, como dijo mi hijo, es toda la vida estar con esto. Pero bueno, agradecer a todos los que nos han ayudado, el hospital, los médicos, la verdad que la atención, todo fue espectacular. Hicieron que él tenga una segunda oportunidad de vida, ¿sí? Y para mí, el orgullo de darle por segunda vez vida a él. Así que bueno, eso, qué mejor.